he will meet any man, anytime, anywhere, the WBA Welterweight Champion of the World, El Toro Pipino Cuevas! Bueno, amigos, todo está listo. Va a comenzar esta pelea de campeonato mundial entre el monarca, versión Asociación Mundial de Boxeo José Pipino Cuevas y el retador de Orlando, Florida, Scott Clark. José Pipino Cuevas registró una libra menos del límite máximo en su categoría, registró 146 libras y Scott Clark pesó 145 y media libras. Pipino viene con 29 victorias y 5 derrotas y la octava defensa de su corona. Han recibido las instrucciones finales del tercer hombre en el ring, Luis Urabán, de Venezuela. Suena la campana, dejan sus esquinas, van al centro del ring y Scott Clark rápidamente va en busca de cómo castigar al campeón. From Orlando, Florida, the challenger, his chance of a lifetime against the Pipino Cuevas, the WBA welterweight champion. Making his eighth title defense tonight, right away, Clark is going after him. That could be a big mistake. We'll see. Entra Clark con un izquierdazo al cuerpo de Pipino Cuevas. Vemos que Clark está entrando rápidamente y eso podría ser una equivocación. El muchacho Clark, que rubio, luce pantalón color mostaza, zapatillas negras, se ve un poco más fornido que el campeón Pipino Cuevas, que luce pantaloncillo rojo y zapatillas negras. Since March 4th, Cuevas has gone less than 5 minutes in the ring, knocking out Billy Backus on May 20th. In his last appearance, he lands any, he stopped Renzani in two, Backus in one. He likes to get him out early. Es por todos conocido que Pipino Cuevas gusta despacharse a sus enemigos en los primeros rounds. En sus dos últimas salidas al cuadrilátero, sus enemigos le han durado menos de 5 rounds. Se despachó a Billy Backus en el primer asalto y luego a Pete Ranzani en 2 episodios. Esta es la octava defensa que hace Pipino. Estamos en el primer round. Pipino comienza a encontrar el blanco por el izquierdazo. 1 minuto para que termine este round. Le queda corto un izquierdazo al cuerpo a Pipino. Y falla ahora. Escapa. Less than a minute left in round one. Clark still holding his own. Bueno, Clark al menos está demostrando mucha valentía. No le tiene temor a Pipino Cuevas. Sabe perfectamente el poderío tremendo de Pipino. Muchacho rubio de Orlando, Florida. Clark, ranked number 8 in the world, has never been off his feet, Jaime. Either as an amateur or Esta es la oportunidad que todo retador desea. Encontrarse con el campeón mundial en un encordado. 10 segundos para que concluya este primer round. Bueno, al menos Scott Clark va a durar más de lo que duró el ex campeón Billy Backus. Suena la campana decretando la conclusión del primer round. Well, he lasted one. A lot of people didn't think it was going to go that. He did something Billy Backus didn't do, and a lot of others. Pipino Cuevas, one of the all-time knockout punchers in the history of boxing. He has stopped 27 out of his 34 fights, have ended before the limit, for a KO average of 6-9-4. He can really pop. He has scored 7 in a row, all by way of knockout. Ahí está José Pipino Cuevas, escuchando las instrucciones de su manager apodrado, Lupe Sánchez. Le coloca el protector bucal.
Segundos fuera, dice el tercer hombre en el ring, el venezolano Luis Urbanán. Johnny Thomas, uno de los más idóneos jueces de California, está trabajando en esta pelea, como también el señor Antonio Rodríguez. Segundo round, los dos tienen la guardia derecha. Pipino ha permitido que solamente dos de sus victorias no hayan sido. El muchacho Clark nunca ha visitado la lona, nunca ha sido noqueado ni como amateur ni como profesional. Clark told me this morning he's waited too long for this shot. Even though he's only 20, he turned pro at 17 and is trained extremely hard, harder than he ever has for any fight. Of course, this is his biggest fight. Running 10 to 12 miles a day, sparring 15 rounds for the last 3 weeks every day. Top shape, came in at 145 and a half. He wants Cuevas, he wants them bad. Pipino goes at it the same way. He knows only one way. Come forward, start throwing. Usually the opponent goes down. Let's see what happens. Vamos a ver qué es lo que sucede en este segundo round. Visitó la lona de Scott Clark. Ahí está la dinamita del campeón Pipino Cuevas. Va en busca de su víctima nuevamente. Sea como esté en malas condiciones, Scott Clark va hacia atrás, contra las cuerdas y cae nuevamente a la lona. Va Pipino hacia una esquina neutral. Segunda caída de Scott Clark, que está recibiendo la cuenta de protección. Va Pipino, conecta con la derecha, se acomoda, mide la distancia. Mete bien la izquierda al cuerpo y va nuevamente de rodillas. Y Pipino va en busca de la presa y termina la pelea, amigos. A los 2 minutos 15 segundos... concluye la pelea a los 2 minutos 15 segundos. Pipino. Gentlemen, the time, 2 minutes 15 seconds in the round number 2. Segundos. El segundo round. Pipino Cuevas logra su octava defensa. Sigue, amigos. Televisión.